El equipo madrileño en esa zona del campo mal desgastará al Español, por ende mayores posibilidades de que puedan conseguir los tres puntos en el día de hoy. 6:30 de la tarde, mientras la afición calienta motores, ya lo veis, en esta fan zone de River Plate, antes de dirigirse todos juntos hasta allí, hasta el estadio Santiago Bernabéu. Gracias, Elena. Una afición que se está acercando poquito a poco a este escenario, al estadio Santiago Bernabéu. Fijaos este plano desde arriba, espectacular, como la imagen que nos va a enseñar Paola Castillo. Paola, vamos a ver las llegadas de ambos equipos desde un lugar único. ¿Desde dónde estás tú? ¿Qué tal? Menudo día estamos viviendo y lo que queda, porque queda lo mejor de esta Copa Libertadores. Ahora mismo nos encontramos Real Madrid Televisión a vista de pájaro para que podáis ver la estampa que presenta el Estadio Bernabéu desde arriba. Ahora mismo está así la Plaza de los Sagrados Corazones. Recordamos que el acceso a los aficionados, la apertura de puertas será a las 5:30 de la tarde. Y fijaos las medidas de seguridad que vemos justamente en el centro de la Plaza de los Sagrados Corazones. Para que todos los aficionados puedan llegar hasta aquí, primero tienen que pasar el cacheo policial y ya sí acceder al perímetro. Muy pendientes, vamos a estar desde aquí, por supuesto, de las llegadas de ambos equipos, de Boca Juniors y de River Plate, previstas para 90 minutos antes de que dé comienzo y se inicie ese partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Esto es una fiesta, este superclásico. Gracias, Paola. Bueno, pues Álvaro, ya lo veis, ¿eh? 20 minutos para que se abran las puertas para que este Estadio Santiago Bernabéu reciba a ambas aficiones. Cuenta atrás para la final de la Copa Libertadores. Los aficionados de River y Boca esperan a la gran cita de sus equipos en las Fan Zone. 10.000 entradas se han dispuesto para ellos en Argentina para no perderse ese encuentro histórico. A las 3:30 de la tarde comenzarán a acercarse al Santiago Bernabéu. Siempre, siempre vamos a estar acá para alentar a River. Siempre, en todos lados. Espectacular. Hoy acá, ayer en Puerta del Sol y esperemos que a la noche en Cibeles. A ver qué pasa con el partido de esta noche. Y esperar que gane Boca, de la forma que sea, pero que gane Boca. Hola, ¿qué tal? Madrid se blinda en un dispositivo de seguridad sin precedentes en un evento deportivo. Casi 4.000 efectivos entre policía, seguridad privada y servicios de emergencia vigilarán para que nada pase. Los asistentes al partido entre River y Boca deberán superar hasta 3 anillos de seguridad. Las entradas son además nominales y van acompañadas de una pulsera identificativa. Cataluña está pendiente hoy del futuro de los... Y vamos a estar muy pendientes del Santiago Bernabéu, de ese partido entre el Boca y el River, del impresionante dispositivo de seguridad y de todo lo que le rodea. Sobre la final del Bernabéu hablaremos, entre otros, con... Unas cesiones que, de llegar, podrían debilitar aún más la posición política de Macron y complicarle los 3 años que le quedan en el Elíseo. No importa dónde se juegue, siempre, siempre vamos a estar acá para alentar a River. Espectacular, hoy acá, ayer en Puerta del Sol y esperemos que a la noche en Cibeles. Y a pasar los nervios lo que más se pueda, lo más rápido que se pueda y esperar que gane Boca. Estamos expectantes a ver qué pasa con el partido de esta noche. Llegó el día, hoy se celebra esa final de la Copa Libertadores. Las hinchadas apuran las horas previas al partido en las fan zone instaladas para cada equipo. Las dos están en el Paseo de la Castellana y apenas separadas por unos 2 kilómetros. Estamos en directo con ambas aficiones. Algunos aficionados de River se han quedado en el hotel donde se concentra el equipo. Álvaro Jiménez, ¿qué ambiente hay por allí? Hola, Ana, pues el ambiente aquí es espectacular. Los aficionados, los 2.500 aficionados que se han dado cita aquí, siguen esperando a que salgan los jugadores. Han salido antes a saludar y agradecer el apoyo que está habiendo toda la mañana y desde aquí se van a marchar a la fan zone situada en la Plaza de Cuzco, donde a las 3:30 van a terminar y van a acudir a las 5 de la tarde al Santiago Bernabéu. Se abren las puertas a esa hora y a las 8:30 va a dar comienzo ese partido histórico espectacular entre River y Boca aquí en Madrid.
Y en la zona de nuevos ministerios se concentra la afición de Boca, Guillermo Maesterra. ¿Qué sensaciones hay por allí a solo unas horas del partido? Pues sí, nervios, pero sobre todo mucha emoción entre los aficionados de Boca que se han congregado aquí desde las 9 de la mañana, el momento en el que habría la fanzone de Boca instalada en nuevos ministerios y donde estará toda la hinchada de Boca hasta las 3 y media de la tarde, el momento en el que la Policía Nacional empezará a dirigir a todos los aficionados rumbo al Estadio Santiago Bernabéu. Invasión rojiblanca en la Puerta del Sol. Los aficionados de River Plate tomaron la céntrica plaza madrileña para celebrar su particular banderazo. Esperan la finalísima contra su eterno rival entre charanga y cánticos. Pero piensan que la Copa Libertadores de América tenía que haberse jugado en casa. Bueno, obviamente no estoy feliz de estar acá porque este partido se tendría que haber jugado en nuestro estadio. Y tienen claro que aquí se viene a jugar con deportividad. Somos argentinos, hay que aprender y hay que portarse bien. Es un partido de fútbol y a disfrutar. Por su parte, los hinchas de Boca Juniors aprovecharon la llegada del autobús del equipo para su banderazo. Ellos también comparten la idea de que jugar en España no debería haberse planteado, pero algunos sacan el lado positivo. Es un poco raro que vengan a jugar el otro lado del charco, pero una ilusión para los argentinos que viven acá, impresionante. La verdad, muy feliz, muy contento. Oportunidad que han aprovechado los alumnos argentinos de esta escuela madrileña de tango. Casualmente, todos son de Boca Juniors. Es un encuentro emocionante, deportivamente hablando, porque yo, que soy hincha de Boca, siempre añoré y nunca pude verlo. Tan solo queda esperar a que en unas horas se vean en el césped del Santiago Bernabéu y sepamos quién es el ganador de la Copa Libertadores de América. La llegada de 10.000 aficionados argentinos trae ganas de fútbol, mucha ilusión, pero también beneficios económicos. Por lo menos un 5 o un 10% más. La Confederación Empresarial Independiente de Madrid calcula que la final de la Copa Libertadores dejará en la capital 92 millones de euros, 42 millones de ingresos directos y otros 50 millones inducidos por la marca España y la marca Madrid. También ha subido la ocupación hotelera entre un 8 y un 10%. Es una gran noticia para Madrid y para España. Muchos han decidido alargar su viaje y conocer más a fondo la capital española. Ya que estoy, me quedo una semanita de vacaciones. A ver el partido y de paso conocer esta bonita ciudad de Madrid. Pero no todos son beneficios económicos. También la organización tiene un coste. Cuando pase, podremos hacer un balance exacto del coste económico. El partido ha supuesto un gran despliegue policial. En partidos similares como la final de la Liga de Campeones en Madrid, el coste del operativo fue de 650.000 euros solo para la Policía Nacional. A esto habría que añadir jornada y horas extras de policías municipales, personal de limpieza, SAMUR, protección civil y personal de vigilancia del Real Madrid. Si el beneficio son 100 millones de euros, pues bueno, no es un mal negocio desde el punto de vista económico. Ahora tendrán que decidir también si los gastos corren solo por cuenta del Estado o se reparten con los clubes. Pues Madrid se blinda para coger esa Copa Libertadores entre River y Boca. El despliegue de seguridad supera el de un Madrid-Barça con más de 4.000 agentes. 10.000 hinchas argentinos han viajado a nuestro país. Delegación de gobierno cifra en 500-600 los radicales. Irene Rupérez, ¿se nota ya esa presencia policial? Sí, desde primera hora muchísima presencia policial aquí en los alrededores del Santiago Bernabéu. A las 9 de la mañana cortaban este paseo de la Castellana. Habrá más de 4.000 efectivos de seguridad entre policía, SAMUR y seguridad privada. Las dos fanzones, tanto la de Boca como la de River, han estado completamente blindadas durante toda la mañana. Habrá tres anillos de seguridad para acceder al campo y en todos ellos habrá controles y cacheos. Y a las 5 y media de la tarde se abren las puertas del campo para evitar cualquier tipo de aglomeración. Es una cita tan importante para el mundo del fútbol que hasta Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, vendrá aquí al Santiago Bernabéu a las 8:30. La Policía Nacional registra palmo a palmo el perímetro del Santiago Bernabéu.
Agentes de la unidad de subsuelo se aseguran de que todo esté listo para celebrar la final sin incidentes. Hay mucha policía y mucha seguridad. Forman parte del dispositivo especial de seguridad que ya está en marcha. Estos días se ha notado un aumento de la policía local. Y se nota aquí, una de las arterias principales de la capital, el Paseo de la Castellana, cerrado al tráfico. Un dispositivo para que todo transcurra sin incidentes tanto dentro como fuera del campo. Yo creo que las aficiones se van a portar bien. Ya cuando se junten todos y haya jaleo, ya no lo sé si habrá policía suficiente. Participan unos 4.000 efectivos entre policías nacionales, policía local, seguridad privada, SAMUR y Cruz Roja. La vigilancia alrededor del estadio se ha reforzado hasta con 3 anillos de seguridad. Cada aficionado que acceda al interior será identificado y tendrá que pasar controles exhaustivos, todo para evitar que nadie pueda introducir objetos peligrosos. Paquetones, por favor, se lo van abriendo. Además, cada persona deberá tener una entrada nominal y una pulsera intransferible que previamente habrá recogido de las zonas de los hinchas de cada uno de los equipos. Precisamente para ellos, para los seguidores de River Plate y de Boca Juniors, se han habilitado 2 zonas separadas. Habrá entre ellos 2 kilómetros de distancia. A las 3:30 en las fan zones se va a dejar de servir cualquier tipo de bebida para que la gente se vaya acercando a los filtros. Los agentes recomiendan acudir al campo con suficiente tiempo de antelación para evitar así colapsos y entrar sin problemas. La Puerta del Sol acogerá la fiesta de River si ganan, o tal vez la celebración se traslade a la Plaza de Colón si quien se alza con la copa es Boca, pero eso es lo único que sigue siendo una incógnita. Se cumplen 20 años de la muerte de Aitor Zabaleta y hoy diferentes actos recordarán lo ocurrido aquel 8 de diciembre del 98 en las inmediaciones del Vicente Calderón. Su asesinato sirvió para poner la lupa sobre los grupos radicales en los estadios de fútbol. Su agresor fue condenado a 17 años de cárcel y a indemnizar a la familia, aunque aún no lo ha hecho. 8 de diciembre de 1998. El Atlético de Madrid se enfrenta a la Real Sociedad. La vida de Aitor Zabaleta, aficionado de la Real, se ve truncada antes de entrar al estadio. Tras una discusión en un bar, un ultra del Frente Atlético le apuñala en los alrededores del Vicente Calderón. Muere pocas horas después, con solo 28 años. Su asesino, Ricardo Guerra, fue condenado a 17 años de prisión. Para evitar casos como este, algunos equipos comenzaron a prohibir la entrada de los grupos ultras en sus estadios. En 2005, los Boys Osnois no eran bienvenidos en el Camp Nou y el Real Madrid eliminó de sus gradas a los Ultrasur en 2013. Los grupos ultras, la excusa es el fútbol. Ellos lo único que son pequeñas organizaciones de tipo delincuencial que se financian a través del fútbol. A pesar de que su presencia va disminuyendo en algunos campos, hay muchos que continúan activos. Según la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte, una docena de ellos acuden cada fin de semana a los estadios, entre ellos los Viris Norte del Sevilla o el Frente Atlético. Precisamente ellos se vieron envueltos en la última muerte de un aficionado asesinado por radicales antes de un partido de fútbol. En 2014, Jimmy falleció en una reyerta con ultras del Frente Atlético. Este aficionado del Depor de 43 años y perteneciente a los también radicales Riazor Blues murió a consecuencia de los golpes recibidos en una pelea entre ultras de ambos equipos. Su caso, a diferencia del de Zabaleta, acabó archivado y sin culpables. Entre los miles de aficionados del River y el Boca a 5:30 del inicio de la gran final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu. Partido de alto riesgo para el que se ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes con 4.000 agentes. Por ahora no hay incidentes importantes. Bueno, esta es la locura sana, esta es la linda. Después, bueno, lo que pasó es triste, pero hoy va a estar todo muy tranquilo. Gana Boca, nada más. Sí, gana Boca, eso es lo que importa. Esto es Boca. Esto es Boca. Jugando River siempre es un buen espectáculo. Gol del Piti, 1-0 y todos contentos. En Madrid vivo. Y de River toda la vida y me parece un sueño esto. En Argentina el fútbol es como una religión y lo queríamos vivir a flor de piel. A esa misma hora está prevista la salida de River Plate de este su hotel de concentración. El plantel de River, como dicen allá, ha salido a dar las gracias a su afición, a su hinchada, que desde las 12 de la mañana ha abarrotado estos aledaños a su hotel.
gente han apretado. Las principales vías de comunicación fueron tomadas por la mañana en distintos puntos de Cataluña. Una movilización en la que hemos podido ver algunas actuaciones marcadas por el odio a España, como este momento en que unos jóvenes entraban en la delegación de la Generalitat en Gerona para arrancar, lo van a ver enseguida, la bandera española. Una presión. La bandera española pisoteada. En su lugar, en la fachada de esta sede de la Generalitat, luce la estelada. El asalto a la fuerza del edificio ha sido uno de los objetivos simbólicos. Se han enfrentado a la seguridad privada hasta desbordarles para tomar las oficinas con este grito. Camino libre hasta su trofeo. Antes ya asaltaron la estación del AVE. Los dos Mossos que la custodian no pueden frenar la avalancha. Récord de seguridad. Pero arrancamos la primera parada por la última hora de los jugadores. Nos vamos hasta los hoteles de concentración y ahí empezamos contigo, Josué Elena, porque lo que se ha vivido hoy en el hotel de River ha sido impresionante. Sí, serían las 2 de la tarde cuando los jugadores, el plantel que llaman allí en Argentina, subía de comer y se acercó a esta puerta del hotel para dar las gracias a su hinchada, a la afición que desde mediodía abarrotaba a estos aledaños al hotel. Presentes aquí la filial, las peñas que dicen en Argentina, de Valencia, de Barcelona, por supuesto la de Madrid, y los cánticos, como se pueden imaginar, casi todos en contra de su eterno rival Boca Juniors, el rival de esta tarde, y a favor de su entrenador, el muñeco Gallardo, un ídolo allá que hoy podría levantar la cuarta Libertadores de River y la que sería la suya tercera, después de la que consiguió hace 3 años como entrenador y la que logró en la década de los 90 como jugador del conjunto millonario. Mucho menos festiva ha sido la mañana en este hotel de concentración de Boca Juniors. Bastante policía y unos pocos aficionados que se han acercado hasta aquí mientras el equipo descansa en las horas previas a ese partido que será la vuelta, la definición de la Copa Libertadores después de casi un mes de ese 2-2 de la ida en la Bombonera. Se juega hoy porque todos ya saben que el TAS rechazó hace unas horas esa suspensión cautelar que había pedido precisamente Boca. El equipo saldrá en torno a las 6:30 de la tarde de aquí rumbo al Santiago Bernabéu en busca de su séptima Copa Libertadores. La consigan o no, el equipo tiene previsto volar de nuevo a Buenos Aires en torno a las 3 de la mañana. Ahora mismo hay dos grandes fiestas al norte y al sur del Estadio Santiago Bernabéu. Nos vamos allí para saber cómo es el ambiente con María Boj y con Carolina García Serrano. Empezamos contigo, cuéntanos cómo es el ambiente. Vemos hasta bengalas detrás de ti. Sí, ahora mismo se está viviendo una auténtica fiesta aquí en la Fan Zone de Boca Juniors en Nuevos Ministerios. Los aficionados no han parado de cantar, literalmente llevan 2 horas cantando, enlazando un cántico con otro y casi siempre referido al eterno rival, a River Plate. Pero no solamente han cantado, han bailado y también han bebido. Pero la novedad ahora es que a partir de las 3:30, es decir, hasta hace tan solo unos minutos, se ha cerrado el grifo de las bebidas alcohólicas. Ya no se va a poder vender más bebidas alcohólicas en esta Fan Zone. La Policía Nacional recomienda que ya vayan acercándose a ese dispositivo de seguridad en el Santiago Bernabéu y poder vivir, como ellos mismos dicen, la final de sus vidas. Bueno, esta es la locura sana, esta es la linda. Después, bueno, lo que pasó es triste, pero hoy va a estar todo muy tranquilo. He venido en coche desde Barcelona, pero merece la pena para vivir este espectáculo. ¡De Buenos Aires! ¿Habéis hecho el viaje? Sí, solo para ver a Boca. Si fuese con otro rival, la gente estaría más tranquila. Ahora está más preocupada porque perder es, ya no es salir segundo, es salir segundo de arriba. Fan Zone de River, mismo ambiente, como comentabais, esta parte de la Castellana se ha convertido también en un pequeño Buenos Aires con su banderazo incluido, se despliegue de una bandera gigante, la música no cesa, los bailes tampoco, es una auténtica fiesta, pero una fiesta tranquila, porque desde luego no parece que esto sea un partido de alto riesgo. Se está viviendo con alegría, con euforia, como es normal, pero también con recuerdo para los compañeros que no han podido viajar hasta aquí, han tenido que quedarse en Argentina. Por ahora ya ven que no deja de llegar la gente, todavía queda fiesta para rato porque a eso de las 6 toca ir hacia el Santiago Bernabéu para quién sabe si ver ganar a su equipo su cuarta Copa Libertadores.
jugando River siempre es un buen espectáculo. Gol del Piti, 1-0 y todos contentos. Hace 30 años que vivo en España. ¿Sí? Y fui de River toda la vida. Con uno es suficiente, o con uno ya lo jodimos. Todos decían que del Piti, ¿tú lo crees? Del Piti Martínez. Sí. Igual. Largas caravanas de autocares desembarcaban de buena mañana en Madrid tras un largo viaje algo movidito. Miren, si no, uno cualquiera de los buses de Boca. Y así durante 10 horas, también en el bus de River. Allí dentro, fíjense, hasta se nos empañaba la cámara. Cosas del calor argentino. ¡Vamos, River! Somos muy pasionales. La verdad que no me dormí nada, no comí nada. No dormimos nada. Hace días, semanas que no dormimos. Esto es un sentimiento. Un sentimiento y unos colores que les empujan a cruzarse España. Tomé un bus anoche, dejé a mi marido y a mi hija allí. Nos vamos a juntar con toda la gente de aquí de Madrid, de Valencia, de Málaga, de España. Es el partido de nuestras vidas. Estoy ansioso, cuando te hablo y me muevo todo, es porque estoy ansioso. Después de este clásico, en Argentina van a quedar cosas marcaditas. Y los que ganen avisan, se quedan en Madrid de fiesta. A las 12 de la noche no me vuelvo. Volvemos caminando a Barcelona. Última hora del dispositivo de seguridad. Nos dicen que hay un nuevo deportado, un nuevo ultra peligroso que no ha podido entrar en España. Así que ya serían tres los barras bravas que no podrán presenciar el partido en el Santiago Bernabéu, donde está María Relaño. Cuéntanos cómo están funcionando esos anillos de seguridad y esos controles previos al partido. Pues nosotros nos encontramos justo en el segundo anillo de seguridad. A partir de aquí ya no puede pasar nadie si no tiene entrada. Esta mañana se ha activado el primero, el de control antiterrorista, porque recordemos que nos encontramos en nivel 4 de alerta. Y ya va a seguir todo así en cuanto a seguridad hasta las 5:30 de la tarde, que se abren las puertas del estadio. En ese momento se va a activar el tercer anillo y serán los agentes de vigilancia, los vigilantes de seguridad privada, quienes cacheen a los aficionados que van a entrar dentro del estadio. De momento, como podéis ver, normalidad, mucha presencia policial. Eso sí, el helicóptero de la Policía Nacional, como seguramente podréis escuchar, pasando por encima de este estadio durante toda la mañana, toda la tarde, en un dispositivo sin precedentes para un partido de alto riesgo. Pocos se podían imaginar cuando River Plate y Boca Juniors lograron el pase a la final de la Copa Libertadores que su desenlace iba a ser tan tortuoso. Lo que prometía ser una fiesta con los dos clubes más populares de Argentina enfrentados por primera vez en la gran final de Sudamérica no ha sido sino una sucesión de despropósitos y contratiempos. El primero, el descomunal diluvio que anegó la Bombonera y obligó a suspender el partido de ida el 10 de noviembre. Mal augurio. El primer acto de la final se posponía al día siguiente. En esos 90 minutos, los únicos 90 minutos de fútbol en casi un mes de trifulcas, Xeneizes y Millonarios empataron a 2. La vuelta se iba a jugar 2 semanas después. Esta vez, el escenario sería el Monumental. Todo estaba preparado en el estadio de River, donde solo acudirían aficionados locales, igual que en la ida. Los visitantes abarrotaron el suyo el día antes en un multitudinario entrenamiento a puerta abierta. Pero ni con las aficiones separadas se pudo garantizar la seguridad. El ataque al bus de Boca terminó de frustrar la final. El día 27, la Conmebol decía basta y anunciaba que el partido de vuelta se jugaría fuera de Argentina. Después de valorar distintas sedes, el Santiago Bernabéu decidirá quién es el campeón. Solo hay una cosa segura y es que esta noche habrá fiesta en el Obelisco de Buenos Aires porque tanto Boca como River celebran aquí sus títulos. En la ida empataron a 2, pero no hay valor doble de los goles, así que hay que recordar que todo depende del marcador de hoy en el Santiago Bernabéu. Y allí, en ese simbólico lugar de Buenos Aires, en la Plaza del Obelisco, está nuestro corresponsal Marcos López. Cuéntanos cómo se está viviendo el ambiente allí antes de este superclásico que es el más importante de su historia. Hola, buenas tardes. Pues con muchísimas ganas de que llegue el partido, aunque aquí estemos a 10.000 kilómetros de distancia de Madrid, y también de que de una vez por todas acabe ya esta accidentada final con la que llevamos a cuestas prácticamente un mes. Como dices, aquí es donde se van a concentrar frente al Obelisco los hinchas del equipo ganador. Este es un lugar icónico de la ciudad, la confluencia de dos avenidas muy importantes como 9 de Julio y Corrientes. Aquí en Buenos Aires no hay un lugar habitual donde van los clubes, como pueda ser en España Canaletas, Cibeles o Neptuno, y la mayoría de las veces en las que un equipo gana un título se concentran aquí. La diferencia en relación a otros momentos similares es que va a estar completamente rodeado de policías y de fuerzas.
fuerzas de seguridad para evitar precisamente lo que sucedió hace dos semanas en el Monumental y que ha dado lugar a todas estas idas y venidas. Y también veremos el obelisco, por cierto, cuando sea de noche, con los colores del equipo campeón, o sea, o de azul y amarillo o de rojo y blanco. Se han oído gritos de fascistas y contra España hacia... ¡Españoles! ¡Hijos de puta! ¡Españoles! ¡Hijos de puta! Buenas tardes, todo listo ya para que dentro de 5 horas y media arranque la final de la Copa Libertadores. El de este superclásico es el mayor dispositivo de seguridad, supera incluso al de un Madrid-Barça. Y especial atención ha habido esta madrugada en el aeropuerto con la llegada de los Barras Brava. Julio Suárez, tú estás en el Bernabéu, ahí los controles también serán muy rigurosos, ¿no? Hola Isa, buenos días. Sí, pues os podéis imaginar, justo en este preciso instante están evacuando el Santiago Bernabéu, todo lo que son los alrededores del estadio. A las 3 de la tarde nos informaba la policía y lo estamos viendo en directo. Toda la policía está evacuando los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, tomada el paseo de la Castellana por los antidisturbios, evidentemente también por el helicóptero de la policía. Quieren mantener en todo momento distanciadas a las aficiones. La fanzone de River Plate está hacia el norte de la Castellana, la fanzone de Boca Juniors está hacia el sur de la Castellana. Y lo vivido aquí ahora mismo está siendo impresionante, insistimos, todo el mundo yéndose, pues dejando el perímetro de seguridad abierto, el helicóptero de la policía, porque aquí en el estadio Santiago Bernabéu nunca antes en materia de seguridad se había vivido algo así, Isa. Policía y mucha seguridad, sí. Sí que ha habido mucha vigilancia estos días. Me supongo que lo habrán preparado bien. Estos días se ha notado un aumento de la policía, de la policía local, en cuanto a tráfico y todo el dispositivo que ha montado para prevenir todos los posibles altercados que pueda haber, ¿no? Y esta es la imagen del aeropuerto esta madrugada con la llegada de los barras. Fíjense la cantidad de policía que había controlando a cada uno de ellos. ¡Vamos! ¡Nadie quiere venir a la Bombonera! ¡Esta noche tenemos que ganar! Han llegado a Barajas en vuelos distintos. ¡River, te amo, River! ¡Vamos, Boca Juniors! Con 3 horas de diferencia. ¡Dale, dale, oh! ¡Que tenemos que ganar! Muchos escoltados incluso por la Policía Nacional. Nada, estamos muy tranquilos. No tiramos piedras, no hacemos disturbios como hacen los hinchas de River. Es un peligro. Que estén tranquilos los madrileños, que nos portamos bien. Puede pasar cualquier cosa. Porque la rivalidad Boca-River... La verdad que no. La Copa Libertadores es la obsesión. Desde México, hincha desde toda mi vida de River. ¡Vamos, Boca, vamos! Ayer fue el baby shower de mi hija, que está embarazada, y yo me vine para acá, me querían matar. No da tregua. ¡Esta noche tenemos que ganar! No solemos felicitarnos. River no viene a perder, ¿qué es eso? No, River gana. No tengo que felicitar a nadie, yo me llevo la copa, soy de Boca. Aunque en la noche que se esperaba más conflictiva en el aeropuerto. No pasa nada, todo re tranquilo, la gente de Boca, mira, viene tranquilo, no pasa nada. Estoy dispuesto a meterme en la fuente. Vestido, así como estoy. La policía ha ganado por goleada. Han llegado a Madrid y del aeropuerto prácticamente directos a recoger las entradas para esta tarde. Aunque hasta entonces los aficionados disfrutarán en las fanzones y es otro de los puntos críticos del dispositivo de seguridad. Bueno, la madrugada ha estado tranquila y controlada, pero Guillermo Maisterra, tú estás con una portavoz de la Policía Nacional. ¿Cómo está funcionando a esta hora el dispositivo? ¿Qué tal, Isa? Pues sí, estamos aquí con una portavoz de la Policía Nacional para hacer balance de cómo está transcurriendo esta final de la Copa Libertadores. ¿Qué balance se hace hasta ahora desde la Policía Nacional? Bueno, pues hasta el momento todo está discurriendo desde la más absoluta normalidad, como podemos ver, en un ambiente festivo, y esperemos que continúe así a lo largo del día. ¿No hay que lamentar ningún incidente en ninguna de las dos fanzones? No, en ambas fanzones todo está con mucha seguridad y, como decimos, sin ningún incidente para que todos disfrutemos del día festivo.
Pues sí, esa es la gran noticia hasta ahora, que no hay que lamentar ningún incidente de importancia en esta final de la Copa Libertadores. Nos alegramos de que sea así. Gracias, Guillermo. Pues vamos ahora a conocer el ambiente que se está viviendo ahora mismo. Ambas fanzones, como decía Julio, están situadas en el Paseo de la Castellana y separadas por 2 kilómetros. La de River se encuentra en Plaza Castilla. Álvaro Jiménez, ¿qué sensaciones hay por allí? Hola, Isa. Pues empieza a llegar ya la gente aquí a la fanzone de River y lo tienen claro. Esta noche cuente lo que cuente, esta noche tenemos que ganar. Aquí van a disfrutar, Isa, hasta las 3:30 de la tarde. A esa hora van a empezar a ir al Santiago Bernabéu. A las 5 abren las puertas, a las 6:30 va a ir el equipo al Santiago Bernabéu y a las 8:30 dará comienzo ese gran partido entre River y Boca. Cientos de aficionados alentándoles. Es lo que se han encontrado los jugadores de River en la puerta de su hotel. Una afición extasiada y sin dejar de animarles ni un solo segundo. Y con la Copa Libertadores siempre en la cabeza. Te pido, River, que vos salgas campeón. Siempre vamos a estar acá para alentar a River, siempre, en todos lados. Y mirá lo que somos. Si juegan la luna, vamos a ir a verlos igual. ¿Eh? Esto es algo que no se puede explicar. Ahora hay que disfrutarlo y apoyar al equipo. Así está la afición de River a menos de 6 horas de un partido histórico. Enseguida el partidazo de Messi, pero antes volvemos contigo, Guillermo Maisterra, a la fanzone de Boca. Ahora para conocer cómo está la gente. ¿Hay nervios ya? ¿Qué tal, Isa? Nervios, pero bueno, sobre todo mucha emoción en esta fanzone de Boca, el lugar al que no han parado de llegar aficionados desde las 9 de la mañana, la hora a la que ha abierto este espacio ubicado en Nuevos Ministerios. A las 3:30 de la tarde, la Policía Nacional empezará a desalojar toda esta zona para dirigir a la afición de Boca al Estadio Santiago Bernabéu, con un único objetivo: evitar los colapsos en los numerosos controles de seguridad. Esto es una fiesta, miren lo que es esto. Nuestros padres nos enseñaron esta afición y es lo más grande que hay. Tiene nacimiento eso, entonces nacés con eso. Es la afición de Boca disfrutando en Madrid. Yo conozco Madrid y haber venido en otras veces y realmente está desconocido. Un sentimiento que ha traspasado el charco. Que se mueva tanta gente por un equipo de fútbol, un sentimiento es increíble. Aunque a algunos les ha causado problemas. Mujeres, nosotros nos echaron ya porque vinimos acá. Las consecuencias de un viaje tan largo, de una afición acostumbrada a este tipo de partidos. Boca está acostumbrado a jugar finales, así que es algo que ya sentimos y que ya sabemos. Y a pasar los nervios lo que más se pueda, lo más rápido que se pueda. Y este madrileño también se acercó a la fanzone. Sí, me confundo con los de River, se cree, pero vamos, todo lo contrario. Yo estoy hermanado con los de Boca. Soy un equipo, pues eso, del pueblo y como el Atlético de Madrid. La mitad más uno quiere que gane su equipo, de la forma que sea. Un deseo de que Boca gane 2-0, 4-0, medio a cero, con la mano de Dios, como de cualquier, como de lugar. Fue el momento que desató todo este lío de la final de la Libertadores, el botellazo al autobús de Boca en los aledaños del Monumental. Altercados, enfrentamientos de los barras con la policía que obligaron a suspender el partido y provocaron además dentro del estadio una estampida de seguidores. Nosotros hemos estado con algunos de esos aficionados que lo vivieron en primera persona. El micro ha venido 2:30, 3, así. Te vas enterando con las cosas que te iban comentando. Certidumbre y desconcierto. A
así se vivía dentro del Monumental. La televisión que nosotros tenemos en la platea es la que te emite la señal al mundo. Entonces ahí, nada. Miles de aficionados que esperaban en el estadio sin entender nada. Estuvimos el sábado y nos quedamos, pasamos la noche durmiendo en un colectivo porque nosotros vivimos a 7 horas de la cancha de River. Más de 7 horas de espera que acabaron con el partido suspendido. Viste, bueno, lo empezaron a posponer hasta que a las 7 y media de la tarde nos dijeron que se suspendió. La gente, la mayoría demostró en el estadio lleno, se quedó en forma pacífica 8 horas. Tuvimos que volver a casa. Para la hinchada argentina los kilómetros no importan. Y los mismos que estuvieron aquel día en el Monumental, ahora están en Madrid. Es alegría, es fiesta. Esto es River, no lo que pasó allá. La locura es esto y se viene y se vive. El sentimiento por River Plate. El Real Madrid, por tanto, espera y desea que esta final sea una gran oportunidad para vivir una gran fiesta del fútbol mundial, donde los grandes referentes, como he dicho antes, deben de ser los valores del deporte. Es el deseo del presidente del Real Madrid, que hizo anoche de anfitrión en la cena de directivas entre River y Boca. También estuvo presente Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Una cena de hermandad, horas antes de una final en la que hay acreditados 900 periodistas. Argentina está completamente paralizada. Todas las miradas están puestas en Madrid. Le digo si la puedo pagar o no. En Argentina están viviendo la finalísima de la Libertadores como si se jugase en casa. Se ha ido a preguntar los precios que yo con debates de Barcelona y con cuenta atrás. Estamos con encargo. En la televisión no se habla de otra cosa. Un viejo conocido de la afición española como Ruggeri analiza el partido. ¿Cuántos querés que defienda? Claro, ¿cuántos? Te lo dijo Ruggeri. Yo le pongo Tevez y los dos delante. Los medios argentinos se han volcado con la final del Bernabéu. Es una situación vergonzosa. Desde dentro del estadio. Acabamos de estar en el lugar donde está la Copa Libertadores de América. Y desde fuera. Yo aprovecho para mandarle un abrazo grande al doctor Mangaretti. Con informaciones en plató. Habrá círculos de seguridad y zonas restringidas. Y desde primera hora de hoy, en la Plaza Mayor. Este lugar que es maravilloso, que es la Plaza Mayor de Madrid. En las calles de Madrid es donde los medios argentinos han encontrado las historias más extrañas de sus compatriotas. Una de las cosas que hice, mira, vendí una moto para poder rescatar plata para poder venir a ver el partido. Vamos ya con nuestra liga porque el de anoche fue el derbi de Messi. Estuvo imperial el argentino. Dos golazos de falta con los que puso fin a una sequía en Cornellá de 3 años. El Barça mantiene el liderato de liga con un Messi que volvió a dar un recital. Cinco mil efectivos de seguridad. Vigilancia en los hoteles. 3 controles de seguridad en el Bernabéu. Todo parece controlado, pero hay un temor. Se espera a 500 violentos. Empezamos. No supe controlar un impulso. Hola, jugones, buenas tardes. Última hora. Acaba de llegar a Buenos Aires el Barra Brava expulsado en Barajas. Dice que venía a España a pasar las Navidades con su hijo. Esta es la secuencia de la locura que se ha vivido en el aeropuerto de Buenos Aires. Pero mi hijo y mi señora era peligroso. ¿Fue información cruzada que envió desde la Argentina el Ministerio de Seguridad? No lo sé. A mí me tiene de hijo Daniel Angelici hace rato. ¿Se quedó preocupada tu familia también? ¿Vos sabés que hace 5 años que no voy a la cancha yo? ¿Por qué es que Angelici te tiene en la mira? ¿Por qué no vas a salir? ¿Por qué pensás que te cayó a vos? Dijiste vos, ¿por qué Angelici te tiene en la mira? Me tiene de hijo, no en la mira, de hijo. ¿Esto es en contra tuyo o contra la baja? Contra mi familia. ¿Contra tuyo exclusivamente? Si el pasado no me suelta. ¿Es por tu pelea con Diceo? No estoy peleado con nadie yo. ¿Vos tenías entrada para ver el partido? No, no iba a la cancha yo. ¿Que iba solamente a alentarlo? No, yo me iba de vacaciones a pasar Navidad a Barcelona con mi familia. ¿Pero sabías del partido, imagino? Obvio. ¿Iba a intentar entrar a la cancha? No, no voy acá a Argentina. ¿Es una cuestión política esto para vos?
¿Ultra? ¿Eh? ¿Por qué te reí? Tengo a mi hijo de 3 años en España. Claro, ¿sabes cómo estoy? Claro, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuándo viene? Y voy a organizar eso, pues tengo que organizarlo el día. ¿Te trataron bien? ¿Te trataron bien? Parece un rockstar, Norberto. Pues sí. Enseguida estamos con el miedo a los barras bravas en Madrid, pero antes, escándalo en Inglaterra. El diario británico The Sun ha sacado a la luz un vídeo de los jugadores del Arsenal. Un vídeo en el que se les ve consumiendo una sustancia llamada hippie crack. Se ha llamado gas de la risa. Vino espumoso, botellas de vodka y globos con hippie crack, el gas de la risa. Todo ello consumido por 7 futbolistas del Arsenal, muchos de ellos titularísimos. Ozil, Kolasinac, Mkhitaryan y Lacazette. Ozil y Kolasinac inhalando el óxido nitroso, una droga prohibida en Inglaterra, mientras Mustafi espera su turno bailando. Aparece también otra de sus estrellas, Aubameyang, señalando y riéndose de alguien. Y Ozil, que directamente está tumbado sobre un sofá inhalando. Y al incorporarse, este era su estado. Le imita el goleador del Arsenal, Lacazette. Así durante más de medio minuto. Y cuando se incorpora se va por este otro jugador, Matteo Guendouzi, de 19 años, al que le incitan a consumir esta droga, que según The Sun, les provocó a alguno de ellos pérdida de conciencia y colapsos. Impacta ver cómo jugadores veteranos como Mustafi adiccionan en esta droga a un chico de menos de 20 años y recién llegado al Arsenal, como Guendouzi. El único que parece salvarse es Mkhitaryan y su chupachups. El resto de jugadores se gastaron 34.000 euros en vodka, vino, 70 mujeres invitadas en uno de los clubes más exclusivos de Londres. Información del diario The Sun. ¿Qué es el hippie crack? ¿Cómo afecta el rendimiento de un deportista? Atención, su consumo en exceso puede llegar a provocar la muerte. ¿Cómo estás? Conocido como el gas de la risa, es óxido de nitrógeno, un anestésico que genera algún tipo de euforia temporal. You can go out, you can have a balloon. If you do it safely and responsibly, it's a 5-minute buzz and it gets you excited and you can continue and have a great night. Pero también puede generar desconcierto. Where are my friends? Where are my... Y su consumo de manera abusiva puede ser fatal. Llevado a los extremos de consumo, puede provocar daños graves. Sí, puede provocar incluso la muerte, porque al perder la conciencia puedes comenzar a perder la capacidad del centro respiratorio de respirar y se puede morir el paciente. En el caso de los deportistas, no es una sustancia prohibida, pero afecta al rendimiento. Se ve afectado todos los reflejos, toda su capacidad de acción y reacción se va a ver afectada. Porque lo que al principio son todo risas, puede terminar con la pérdida de conciencia. Preguntas. ¿Por qué no celebra los goles Asensio? ¿Qué le pasa a Isco? ¿Quién critica a Vinicius por su lambreta? Enseguida lo vemos todo, pero antes... El detenido que atacó al autobús de Boca ha sido liberado, sí. Matías Firpo ha hablado para decir que se arrepiente, que estaba tomando algo y que se le ocurrió tirar una botella al autobús. No supe que... controlar un impulso del cual me arrepiento y sí que estuve mal. Reconozco el error. Arrepentido por poner en peligro la vida de los integrantes de Boca. Matías Firpo pide perdón tras haber sido puesto en libertad horas después de ser detenido por la policía argentina. Ya tenemos el primer detenido, el primer responsable es Matías Firpo. El hincha de River se enfrentaba a una pena de hasta 6 años de prisión
sobre su arrepentimiento. Mucho arrepentimiento, estuvo toda la familia con él, llorando. Y su desvinculación con los barras bravas. ¿Qué pensás cuando dicen que sos un barra brava? No lo soy, soy alguien que va a la cancha como cualquiera y como cualquiera que se puede equivocar. Ha llevado a la fiscal del caso a ponerle en libertad tras un juicio rápido. Porque no te he arrepentido, este chico no tiene nada que ver con las barras, vino con su familia. Matías Firpo únicamente quedará obligado a realizar trabajos comunitarios y a cumplir con la prohibición de no acercarse a River ni entrar a ningún estadio argentino. Ese será todo el castigo que reciba por esta imagen. Por lanzar una botella al bus de Boca, poniendo en peligro a todos los que iban en su interior. ¡Vaya confesión! Tenía la botella, está viendo, y se me ocurrió lanzarla al autobús. Y ya está, y tan ancho se queda. En fin, ¿cómo va a ser el dispositivo de seguridad para frenar a los barras el domingo? 2.000 policías nacionales, 150 municipales, 1.700 efectivos de seguridad privada, 80 miembros de la Cruz Roja y 70 de SAMUR. Todo para intentar detectar la presencia de 500 violentos. Son ahora mismo la principal preocupación de la policía. Los barras bravas más peligrosos. Policía Nacional está trabajando en detectarlos. Encima de la mesa en la reunión de seguridad que se ha producido esta mañana. En su momento pues se habló de 200, 300 personas radicales de un equipo y otras 200 o 300 de otro especialmente radicales, a los que habrá que prestar especial atención. Están cuantificados, pero no todavía detectados. Para ello se ha presentado un dispositivo espectacular de casi 5.000 efectivos. 2.054 policías nacionales, 150 municipales, 1.700 efectivos de seguridad privada, 80 de Cruz Roja y 70 de SAMUR. Con especial atención a las fanzones, esta mañana ya estaban preparadas las vallas y andamios, en la que será de Boca Juniors, al sur de la Castellana, la de River, al norte, con suficiente distancia para que no se crucen. Controlando también a los 6.000 aficionados que llegan con entrada física desde Argentina. Especial atención en el aeropuerto. Llegan con entradas nominativas. Si hay alguna minoría que quiere enturbiar o obstaculizar este día magnífico, pues que no lo pueda hacer. Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer todos. Sumado al nivel de alerta 4 antiterrorista, que fuerza a tener 3 anillos de seguridad antes de acceder al estadio. Una vez terminado el encuentro, de ganar Boca, lo celebrarán en Colón. De ganar River, lo harán en la Puerta del Sol. ¿Y qué pasa con Rafa Diceo? ¿Qué pasa con el líder de los barras de Boca Juniors? Finalmente, no ha viajado a España. Nos lo acaba de confirmar su abogado. Dice que se queda en Argentina por la presión mediática. Desde ya le adelanto de que no va a viajar. De hecho, el viaje de él estaba programado para el día de mañana. Délo por descartado que viaje a España. Me voy a reunir dentro de una hora con él. Lo adelanto en el chiringuito y esta mañana ha contado a Jugones lo que hablaron en esa reunión. Estuvimos reunidos a alta hora de la madrugada, donde él me confirma que tomó la decisión de no viajar. Él, el líder de los barras de la 12, no vendrá. Es lo que le vengo sugiriendo desde que empezó toda esta agitación. El líder ultra ha decidido que quedarse en Argentina es lo mejor. Para no producir ningún perjuicio al club de sus amores que es Boca Juniors y tampoco traerle ningún inconveniente a las autoridades españolas. El abogado está indignado con todo el revuelo levantado. Se lo está tildando, entre comillas, de un sujeto altamente peligroso. Lo dice, no estuvo en estos incidentes. Con un amplio historial delictivo, Diceo había pedido permiso a la justicia para viajar al partido. Es una persona que no tiene impedimento legal, fue autorizado por un tribunal para poder viajar. También el abogado de otro de los ultras, Mauro Martín, confirmaba que tampoco viajaría su cliente. No viaja nadie de la primera línea de la hinchada de Boca. Fue por la repercusión que tomó esto. Los líderes de las barras bravas no estarán en el Bernabéu. Acaba de hablar el entrenador de Boca, Barros Esqueloto. Dice que la violencia le ha vuelto a ganar la partida al fútbol. Hoy debiéramos estar hablando que tanto River como Boca pusieron al fútbol argentino en lo más alto posible del mundo a nivel de clubes, porque juegan por primera vez en la historia una final de Libertadores y estamos hablando de la violencia. Lamentablemente
volvimos a perder. Ojo a esto, ojo a las bufandas que se están vendiendo en los aledaños del Bernabéu. Bufandas con erratas. En Argentina se parten. Acá tenés River Plate, ¿sí? Sí. River Plate, tenés el Bernabéu y seguimos para arriba. Ah. Boca Junior. Ay. Y nos estaría faltando una S, que se ve que, bueno, quedó para otra oportunidad. Vale 10 euros igual la esa es una bufanda. No hay descuento, ya averiguamos. Hicieron una combileta ahí medio difícil, ¿no? De unificar en una misma bufanda. Tenés razón, es y raro. Claro. Y hay otros modelos también, pero en los dos... En todos los modelos está como vendida la final, ¿no? El que se lo lleva se queda, digamos, sí, con el recuerdo de haber estado en la final de la Copa Libertadores acá en Madrid. Pues nos vamos hasta el Estadio Santiago Bernabéu en directo. Nacho de Andrés, ¿qué ambiente hay? Hola. ¿Qué tal, Josep? Muy buenas tardes. Pues está preparando ya este Santiago Bernabéu para la superfinal del domingo. Hinchas de River ya están colocando pancartas. Chilaver bastará solo con verte, pero te quiero enseñar esta zona acotada. Es la zona donde las fuerzas de seguridad ya la tienen acordonada, que es la zona donde se van a poner todas las cabinas y los medios de retransmisión. De momento, muchos aficionados de ambos equipos, ningún incidente y esperemos que siga todo así. Ojalá. Gracias, Nacho. Boca Juniors ha entrenado esta mañana y ahora descansa en su hotel. Álvaro Jiménez... ¿Qué hace River Plate? Última hora desde el hotel de concentración. Buenas tardes. Hola, Josep. Pues a esta hora de la tarde, como podemos ver, mucha seguridad a las puertas del hotel de River, totalmente blindado. Y te cuento, porque el equipo de Gallardo va a entrenar esta tarde. Lo va a hacer a las 6, a puerta cerrada, pero lo importante va a llegar el domingo aquí, donde se va a producir lo que los argentinos llaman el banderazo. Cientos de aficionados se van a reunir aquí a las puertas del hotel para alentar a los suyos horas antes de esa gran final. Gracias, Álvaro. En el hotel de Boca se vivió anoche una historia preciosa, emotiva. Una madre y su hijo estaban en la puerta del hotel, pasando frío. Quería conseguir un autógrafo del entrenador de Boca. Alex Silvestre fue testigo del final feliz. Somos de Boca de toda la vida. River jamás, River jamás. Aunque tengo que admitir que el portero de River es un crack. ¿Qué hacéis aquí esperando? Estamos intentando darle una camiseta para que la firme los jugadores. Ojalá tengamos suerte. Felices porque la verdad que tanta espera y hay frío. ¿Estás contenta, Santiago? Sí. Enhorabuena. Bonita historia. Barajas. Barajas es un hervidero de aficionados argentinos. Todos vienen a Madrid para ver la final. La mayoría, por lo menos, el partido de sus vidas, sin duda. Vamos a conocer algunas historias sorprendentes. Amigos que se reencuentran por una pasión. Yo vengo a ver a Boca y... Venimos a ver el partido, increíblemente se juega acá, pero venimos, donde vaya River estamos. Así tanto amamos a Boca que venimos hasta Madrid. Aficionados que llegan desde todos los rincones. Venimos desde Costa Rica, únicamente para ver el partido. De Berlín. París, Canarias. Haciendo escala en Dallas, en Estados Unidos, tuve un día. Cientos de historias para acompañar a sus equipos en la final de la Libertadores. Tenía esta oportunidad única. A mí me dio la oportunidad de venir, porque al de Argentina no hubiese ido. Mucha expectativa por el partido. Y a pesar de las dificultades... Amigo está en la terminal T2. Pero bueno, nos vamos a encontrar y va a estar todo bien y vamos a ganar. Fuimos a una boda y digo, bueno, de paso, ya que somos todos argentinos, vamos a ver el River y Boca. Pero qué va, ni una entrada. Por muchos kilómetros, nada frena la ilusión de traerse de vuelta la Copa Libertadores. Donde sea la vamos a venir a buscar la copa. Yo soy como ellos que se quedan en casa, escuchando la radio para ver lo que pasa. Yo soy hincha de... Welcome to Venezuela. Hugo Chávez impulsó el proceso revolucionario a través de sus acciones y le dio protagonismo al pueblo. Es por ello que en su última proclama llama a la unidad por encima de cualquier obstáculo. Pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria.
patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Fortalecer las luchas sociales y robustecer la democracia son algunas de las metas en el presente. Es por ello que hoy, mañana y siempre, el 8 de diciembre, será el Día de la Lealtad al eterno líder de la revolución. Y el comandante, era impresionante la manera de conjugar todo el entorno y que de alguna otra manera, te diera a ti el conocimiento para tú entenderlo. Él quería de verdad, como Cristo. El pueblo con su amor infinito es el responsable inmediato de materializar las ideas de un visionario como Hugo Chávez, quien dio su vida por la construcción de un mejor país. Joanely Lunqui Hernández, La Noticia. Hugo Chávez, sin lugar a dudas, una figura no solo referencia en Venezuela, sino en el mundo, un líder mundial. Recordemos siempre al comandante supremo. Vamos a cambiar de información. Ya en el ámbito electoral, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, informó que 51 organizaciones políticas participan con sus candidatos en las elecciones municipales de este 9 de diciembre. Nosotros tenemos en esta contienda electoral participando 51 organizaciones políticas. 21 de ellas son de carácter nacional. Después tenemos organizaciones de carácter regional y tenemos también las organizaciones indígenas que también tienen escala nacional y escala regional. Pero son 51 organizaciones a nivel nacional que están participando. ¿De distintas tendencias? Por supuesto, de todas las, del amplio espectro político, de todas las tendencias y han hecho postulaciones de candidatos y candidatas. Tenemos para los 2.459 cargos que se están eligiendo, tuvimos una postulación que está por encima de los 18.000 candidatos y candidatas y fueron aceptados un poco más de 13.000 candidatos y candidatas. Sandra Oblitas señaló que el Consejo Nacional Electoral implementa medidas especiales para facilitar el sufragio a los electores con discapacidad. Igualmente recordó el procedimiento correcto para el voto asistido. En materia de las personas con discapacidad hemos venido trabajando, nos falta un tramo todavía, pero sí se ha venido trabajando en levantar la información de los distintos tipos de discapacidad para poder prestar atención sobre todo en los que tienen, en las que tengan que ver con el tema de la movilidad, poder ayudar, facilitar el ejercicio del derecho al voto. Se llama el voto asistido, es el derecho que tienen las personas que requieren algún tipo de apoyo, asistencia para ejercer su derecho al voto. Y está como siempre regulado también, ¿no? Una persona, un acompañante solo puede asistir a una persona en el acto de votación y eso queda debidamente registrado en la mesa de votación, pero por supuesto se establecen los mecanismos para asegurar y garantizarle a esa persona la posibilidad de ser acompañada por una persona de su entera confianza para el ejercicio del voto. Hay que destacar que esta particularidad le da un toque humano al proceso electoral en nuestro país, único en el mundo. Más de 200.000 funcionarios prestarán apoyo al operativo de seguridad durante las elecciones a los consejos municipales 2018 para garantizar la tranquilidad ciudadana este próximo 9 de diciembre, hoy. Esto lo afirmó el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia. Van a intervenir en lo relacionado
con la seguridad en los 14.382 centros electorales que tenemos a nivel nacional y, por supuesto, enmarcada dentro de esa política pública que mencioné ahorita, como es la gran misión Cuadrantes de Paz, a través de los 2.134 cuadrantes de paz terrestres que posee a disposición, pues, nuestro Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en el marco de esta operación. Es un trabajo especial de apoyo al CEOFAN, un trabajo especial integrado con lo que es el sistema defensivo territorial a través de nuestras regiones estratégicas de defensa integral, a través de nuestras zonas operativas de defensa integral, tal y cual como lo contempla, pues, nuestro Comando Estratégico Operacional. El viceministro Palencia también agregó que con este despliegue de seguridad se garantiza que cada venezolano pueda ejercer su derecho al voto sin ningún infortunio. Ya nosotros reconocemos la resolución 3688 que habla de las zonas de seguridad. En ese decreto se hace mención que en un perímetro de 500 metros de cada centro electoral constituye una zona de seguridad para protección y garantía al libre ejercicio del derecho electoral. Es decir, que nosotros con este trabajo estamos garantizando que nuestro pueblo, nuestros electores, nuestras electoras puedan acudir a los diversos centros electorales sin ningún contratiempo. Recuerde entonces desde bien temprano acudir a su centro de votación para ejercer nuestro derecho al voto en estas elecciones a concejales en todo el país. Y el gobernador del estado Guárico, José Vázquez, hizo el llamado al pueblo para participar en familia este domingo en la fiesta electoral. Del pueblo guariqueño para este domingo, 9 de diciembre, a cumplir con un deber de ciudadano, a cumplir con el derecho constitucional para fortalecer nuestra democracia en la participación de esta fiesta electoral, elecciones municipales, elecciones de concejales y concejalas. Para el sistema democrático es muy importante este proceso electoral, consolidar la democracia a través de la sustentabilidad del voto. Operativo que desde bien temprano tendrá Venezolana de Televisión listo para todo este despliegue periodístico y que ustedes estén bien informados. De hecho, ya el equipo está activo completamente. Vamos a cambiar de información. Más de 80 toneladas de rubros hallaqueros fueron distribuidos esta semana por la Feria AgroClub en Caracas como parte del plan Navidades Felices. 6.000 familias organizadas en comités locales de abastecimiento y producción han sido atendidas esta semana por el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Agricultura Urbana y la Alcaldía de Caracas con los combos de rubros para las hallacas. Un combo maravilloso, un combo de Navidad excelente, de verdad que sí. Podemos hacer una comparación de precios. El día de hoy, en ese mercado especulador, en ese mercado capitalista, un kilo de pimentón amaneció en 1.600 y 1.700. Aquí te estás llevando 7 rubros con 14 kilos tan solo por 2.000 bolívares. De verdad que estamos felices en los frailes de Katia, ya que Nicolás Maduro nos mandó parte de nuestro producto para hacer nuestras hallacas. Y le voy a decir, estamos emocionados, contentos y organizados. La ministra Mayerlin Arias instó a las comunidades a sumarse a la revolución urbana y producir los rubros que les permitan abastecer. El AgroClub reivindica esa organización popular que son los clubs, que además para nosotros significa la salvación a esta guerra económica. Estamos garantizando los rubros hallaqueros, que son las hojas de hallaca, la cebolla, el pimentón, el ají, zanahoria, papa, para los que les gusta interactuar con otros rubros. Las ferias AgroClub que iniciaron con el mes de diciembre se mantendrán desplegadas en lo que resta de año para garantizar a las familias venezolanas el acceso a los rubros hallaqueros a precios solidarios. Marbeli Fernández, La Noticia. En plena polémica por los lazos amarillos en Cataluña, algunas de las marquesinas en el centro de Barcelona han aparecido sobre un fondo blanco y con el lazo al revés, tomando forma de soga. Los carteles rezan la frase «Si vivimos, vivimos para pisar las cabezas de los reyes», una cita de Shakespeare. Nadie se ha atribuido todavía la acción y el ayuntamiento ya está retirando los polémicos carteles. Aparecen y desaparecen de calles, iglesias y hasta de marquesinas.
Marquesinas. Hoy Barcelona despertaba con estos. Desde el ayuntamiento aseguran que se trata de un acto vandálico y que ninguna empresa ha pagado para... ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!